En el CENIDET desarrollan modelos matemáticos aplicables para el seguimiento y control de pacientes con diabetes. El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, CENIDET, recluta a derechohabientes del ISSSTE de 25 a 60 años que deseen participar en un protocolo de investigación para evaluar niveles de glucosa durante el día. Manuel Adán Medina, profesor investigador del CENIDET, explicó que desarrollan modelos matemáticos de seguimiento y control en pacientes con diabetes mellitus con apoyo de la Facultad de Nutrición de la UAM y el ISSSTE en Morelos con un estudiante de tesis de doctorado. Ya está validado por el Comité de Ética del ISSSTE y por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la UAM, en el que 150 pacientes, donde 50 pacientes sin síntomas, 50 pacientes prediabéticos y 50 pacientes con diabetes tipo 2 serán utilizados para tener datos o información a través del monitoreo continuo de la glucosa y datos de índices de masa corporal. Este estudio medirá también capacidad calorífica con equipos especiales y se les dará seguimiento en el ISSSTE. En general, tenemos una serie de requisitos: que seas derechohabiente del ISSSTE, que estés entre 25 y 60 años, que puedas tener síntomas de prediabetes, diabetes, que nos traten porque nosotros les hacemos pequeñas pruebas, validamos, concertamos y entonces tomamos la decisión de las personas que entran al protocolo por muchos motivos. Existen algunas restricciones, personas que tengan alguna extremidad cortada, no pueden entrar, algunas otro tipo de características que las explicamos porque se da un consentimiento. O sea, cualquier persona que participe tiene que dar un consentimiento informado de cómo se lleva a cabo el protocolo. Alexis Alonso Bastida, doctorante del CENIDET, explicó los objetivos de dicha investigación. En general, lo que nosotros buscamos es desarrollar una infraestructura, en este caso, donde consideremos lo que sería la parte experimental y la parte teórica y la podamos compatar para desarrollar lo que serían predicciones a base de lo que serían representaciones matemáticas de lo que sería la evolución de la diabetes o, en este caso, la evolución de la glucosa a lo largo del tiempo. En la primera etapa seccionan por medidas antropométricas y si el paciente resulta calificado para el estudio pasaría a la etapa de colocación del sensor durante 14 días. Las personas interesadas pueden escribirse al correo manuel.am@cenidet.tecnm.mx o llamar al 777-563-3212. Con imágenes de Ricardo Arechiga, para Noticias IMRIT, Elizabeth Martínez.